Bien, buen día. Vamos con el entorno integrado de desarrollo. ¿Qué hacemos con el entorno integrado de desarrollo? ¿Necesitamos uno? ¿Cómo hacemos para trabajar con Go? Yo creo que esa es la principal respuesta para comenzar a programar algo. Los entornos integrados de desarrollo, que en el pasado conocíamos como, digamos, Eclipse, NetBeans, Visual Studio, entre otros, que se encargaban de embeber todo lo necesario para desarrollar la depuración, autocompletado de código, revisión de sintaxis, revisión de problemas, warnings, errores, hasta generadores de código completos tenían para decir uno, hágame esto, y le hacían una cantidad de código base. También tenía generadores gráficos en los cuales se arrastraban iconos y se generaban estructuras completas de código y todo eso. Pero vemos que hoy día como que la cosa no está por ese lado. Los editores antiguos han dejado de usarse un poco y para las nuevas tecnologías han caído perfectos sus editores ligeros o editores con plugins, editores que básicamente son editores de texto plano y que tienen algunas características como autocompletar, como revisión de la sintaxis, del estilo, cosas que al desarrollador le agrada demasiado porque no tiene que cargar el dinosaurio que es extremadamente lento, sino que está en un editor nuevo, que la idea es que ojalá sea lo más rápido posible y que mejore en gran medida su desempeño. Entonces, que le permita, ojalá, autocompletar bien, que le revise sintaxis y todo eso, pero sin cargar el dinosaurio que a veces tiene problemas de rendimiento. Hace poco estaba abriendo editores como el de Eclipse, que realmente, a pesar de que son proyectos muy buenos, que le han dejado al software libre cosas muy importantes, tienden a ser muy pesados y a tener, no sé si será mi impresión, tener problemas de usabilidad y bugs que no son deseables cargar hoy en día con estos lenguajes, que realmente la idea es como pegarse más al lenguaje, estar más adherido a lo que se está haciendo y carecer de esas interfaces engorrosas que pues hoy día ya no tienen tanto valor. Miremos alguno de esos editores modernos. Modernos no es necesariamente nuevos, pero vamos a ver que hay bastantes nuevos. Go, dentro de su sitio de editores, nos muestra cuatro alternativas. Nos compara las cuatro alternativas. Tenemos a Vim, que es un editor tradicionalmente enfocado a que las personas entiendan el código, que vayan al código. No muestra directorios o nada, pero hay un plugin bastante útil que es Vim Go. Este plugin agrega este editor basado en enfocado a desarrollarse desde la terminal, le agrega el soporte de Go y permite cosas bastante buenas. Yo lo he probado, pero resulta que ahí es cuando se pierde un poco el enfoque, cuando hay demasiadas estructuras de directorios, demasiados archivos, comparar a dos columnas, todo este tipo de cosas se vuelve un poco más engorroso de realizar en una terminal. Entonces me gustaría más que se utilizara un editor gráfico, un editor con una interfaz amigable que te permita realizar las cosas con tal vez mayor agilidad para el que no conoce tan a fondo a BIM. BIM tiene su curva de aprendizaje y no es tan fácil trabajarlo si no se ha logrado aprender el pool o bueno, el conjunto de shortcuts que se necesita para BIM. Este otro editor, Visual Studio Code, que ha sido una de las entregas un poco extrañas de Microsoft, una apuesta como editor de código open source o software libre, que realmente ha escalado muy bien en la comunidad del software libre, a pesar de venir de fabricantes que
pues históricamente siempre habían sido lo contrapuesto a pensar en cuando uno pensaba en software libre. O sea, software libre y uno decía lo contrario, Microsoft. Ahí esa apuesta de los de Microsoft a realizar este Visual Studio Code ha sido bastante buena y ha dejado un buen producto. Lo he estado probando y resulta ser algo bastante bueno. GoGLang es la apuesta de IntelliJ Platform, pero tiene algo extraño. No sé hasta qué punto será libre o no, pero lo venden como algo demasiado comercial y no como un proyecto de software libre al cual la comunidad pueda contribuir. Esa es una de las falencias. Lo importante destacar acá es que GoGLang sí es un editor completamente enfocado en Go. Entonces eso le da de por sí una ventaja enorme con respecto a los otros. Atom, el editor iniciado por los de GitHub, ha venido también a revolucionar para realizar como tal aplicaciones de escritorio utilizando JavaScript. Esto le da un nivel de hackeabilidad que le llaman impresionante. Se puede modificar al nivel que uno quiera. Creo que alguno de los editores anteriores también tiene esa característica, pero Atom ha sido el primero y el que vino a revolucionar los editores modernos, acercándolos más al desarrollador y a que los desarrolladores generen nuevos plugins, generen nuevas cosas. Entonces Atom es bastante amigable, tiene el plugin Go Plus, el cual nos permite reconocer la sintaxis de Go. Y aparte, pues tenemos todo ese conjunto de plugins que ya tiene Atom y que toda la comunidad de Atom ha hecho para poder desarrollar. Como problemita, Atom tiene a veces bajo rendimiento con respecto, digamos, a este Visual Studio Code. Como tal, no es compilado, sino interpretado por un motor de JavaScript. Electron, creo que sí se llama JavaScript. Entonces Atom, que está hecho con Electron, es un poquito más lento, pero a la vez más extensible, más hackeable que otros como Visual Studio Code. GoGLang, pues ni siquiera encontré el código fuente, tal vez alguien me pueda corregir, pero hasta el momento no es software libre, o sea, no vale la pena ahondarlo tanto, aunque es demasiado bueno. Es un gran software, o sea, que sea privativo no quiere decir que sea mal software, no necesariamente. Entonces vemos acá algunas comparaciones. Los editores son capaces de construir y arrancar desde el editor. Vemos que todos cumplen esa característica, todos autocompletan o identifican variables, métodos y funciones. Tienen autocompletado de esto de TypeAware. Es consciente, o sea, tipado consciente de las variables. Y GoGLang es el único que lo tiene. Parece una característica no tan importante, ya que los otros no lo carecen de esa característica. Renombra identificadores, eso es bastante bueno. Autoformatea el código, o sea que tienes por ejemplo un código feo ahí sin la indentación correcta y sin los espacios correctos, él lo autoformatea. También genera la construcción, el paquete. Ve, lo que hace es que analiza, eso es como tal un paquete de Go, pero dentro de estos editores está en la interfaz gráfica para poder hacerlo fácilmente. El lint, que es la parte de revisar el estilo del código, la forma de codificación y todo esto, y todo eso lo hace al salvar. Entonces uno tiene un código que hizo ahí más o menos horrible, lo guarda y automáticamente saca todas las advertencias, saca todos los errores, si es que hay errores, y lo formatea de manera adecuada.
Eso es algo importante de Go, que como él tiene unas reglas ya digamos estrictas de formateo, no significa que no vaya a compilar si no está formateado correctamente, pero es imperante utilizar el formateo porque es uno de los indicadores, por ejemplo, que utilizan los proyectos de software libre que están hechos en Go para aceptar código de otras personas. Si eso no está bien formateado, correspondiente a las características de estos formateadores creados por Google, entonces pues simplemente no los van a aceptar. Entonces todas estas herramientas hechas al guardarse permiten depurar tempranamente todos los errores escritos en el código. Autoinsertar, importar backdata, listo. Esto es demasiado importante. Le permite uno autoimportar bibliotecas que se estén utilizando o remover si ya no son usadas. Dentro de Go se pueden importar distintas bibliotecas que están tanto en la biblioteca estándar como en las bibliotecas de terceros. Entonces, si tú no estás usando, por decir algo, la biblioteca FMT, que es la que te permite imprimir cosas en la terminal, si no la estás usando, entonces ¿para qué? Él automáticamente las remueve. Todos los editores de Go la tienen. Cosa que no pasaría si estuvieras usando un editor de texto plano como Gedit, como Notepad++, como Genie, como todos estos que carecen de esas habilidades. Entonces, por eso utilizar un editor de estos se vuelve importante y más cuando estás iniciando. Bueno, genera estructura attacks JSON XML para las estructuras, bueno, algo así. Permite mostrar la documentación en línea, abriendo Godot en el browser, en el navegador. Permite saltar definiciones. Bueno, esto no tiene mucho que ver. Acá es cuando más se diferencia. Entonces, el soporte a la depuración no la tiene. Entonces, BIM, a pesar de ser muy bueno y todo, pues carece de esa agilidad como para depurar. Los demás lo tienen. Permite autogenerar test en los paquetes, no. Y este sí. Eso me sorprendió un poco de Visual Studio Code. A pesar de que no está enfocado únicamente en lenguaje Go, sí lo tiene. Los otros dos no. Depurar los tests, sí los tienen. Y mostrar el coverage, o sea, qué tan cubierto está el código de pruebas. O sea, que todas las líneas de código del programa tengan tests asociados y los tests pasen por todas esas líneas de código. Entonces, entre mayor coverage tenga un proyecto, pues mejor, porque va a tener muchísimas más pruebas que cubren todos los casos posibles de error. Entonces, en el momento en que alguien introduzca un error al programa, se va a detectar inmediatamente. Entonces, esto permite generar un mejor producto. Entonces, si ellos lo muestran, pues bien, todos lo tienen. Aunque hay muchos más. O sea, no solamente entornos de desarrollo, sino plugins dentro de los diferentes editores de texto. Atom, Brackets, Emacs, Gedit, Genie. Hay de todo para todos los gustos. A mí personalmente me encanta Atom, pero pues Atom tiende a ser lento. Vamos a hacer algunas pruebas. A ver, voy a cerrar acá el Atom y voy a utilizar estos editores para hacer pruebas de arranque. Entonces voy a iniciar con... Ah, bueno, pongamos un cronómetro, ¿cierto? Bueno, instalé este que se llama Gnome Clocks o Gnome Clocks para poder medir más o menos desde que le dé clic acá en Start hasta que se abra el editor. Entonces vamos a comenzar con Atom. Listo. Se demoró alrededor de 4 segundos, o casi 5, mejor dicho. Vamos a tomar este pantallazo. Reseteémoslo y abramos otro.
Abramos el Visual Studio Code. Entonces, fue bastante rápido, la verdad. Fue, yo creo que incluso más rápido que Atom, un poco. Entonces 4, 6. Y vamos por el de JetBrains, el GoLand. Listo. Este abre por si sí un diálogo ahí que hace que sea mucho más lenta la apertura. Vamos a ver. Vamos a ser justos. Ahí siguió cargando un poco. Pero seamos justos, este editor es un poco más completo que los otros. Pero pues sí me sorprende el tiempo de duración. Entonces este Golang, aunque no entiendo por qué lo llaman acá Golang y acá Gohlan, creo que se equivocaron. Entonces, como ese primer indicador que tenemos, esa primera experiencia, la tenemos acá. Entonces, voy a utilizar Visual Studio Code por ser el más rápido en arrancar. Y tal vez uno de los que tiene más características en la parte de depuración y testing. Atom estaría perfecto. Y Gotland, pues es dedicado para eso. Entonces el que ustedes quieran utilizar sería perfecto. Va a trabajar en este, ya que es un poco más rápido que Atom. Gracias.